Hola amigos de Prensita, mi nombre es Leslie Chafoya y bienvenidos a una nueva edición más de Prensita Pregunta. Venimos de una temporada de fiestas de Navidad y de Año Nuevo, una época que seguramente descuidas tus hábitos saludables. Por eso tengo una invitada muy especial para que nos diga cómo recuperar nuestras rutinas. Ella es mi amiga Stephanie y es nutricionista. Hola amigos de Prensita, un gusto estar con ustedes este día. Tengo una pregunta, ¿cómo pueden hacer los niños para recuperar sus hábitos saludables después de una época de fiesta? Primero que nada, sabemos que después de esta época pues, hemos pasado una temporada de vacación, de fiestas, dentro de cuales nos permitimos comer postres, nos vamos a la playa, nos reunimos con amigos y olvidamos un poco la buena alimentación. Para esto, yo te recomiendo que ustedes, amigos de Prensita, lo que podemos hacer es lo siguiente. Primero que nada, organizar nuestra comida en compañía de nuestros padres. Podemos elaborar un menú semanal y también podemos incluirnos en la elaboración de este. No olvidar también consumir todos los días alrededor de 3 porciones de frutas y verduras y consumir abundante líquido. Tengo otra pregunta. ¿El llamado detox es real? La famosa desintoxicación es realmente un mito. O sea, si hablamos específicamente de alimentos que van a realizar esta función, es un mito. ¿Por qué? Porque nosotros ya contamos con dos órganos principales que se van a encargar de depurar nuestro cuerpo. ¿Y quiénes son los encargados? Son el hígado y los riñones. Entonces, ¿qué puedo hacer si quiero ayudar a mis órganos a limpiar mi organismo? Primero que nada, tienes que enfocarte en una alimentación balanceada, completa y equilibrada. Eso quiere decir que tenemos que comer todos los días abundante fibra, que la encontramos principalmente en vegetales y fruta, y también consumir suficiente agua, lo que mi cuerpo requiere del día a día. ¿Y cómo sé cuánta agua tengo que tomar al día? Fíjate, Leslie, que para el consumo diario de agua, tanto para adultos como para niños, existe una fórmula que nos la ha brindado la Organización Mundial de la Salud. Si gusta, vamos a sentarnos y te la explico en este momento. Sí. Amigos, la nutricionista nos va a brindar una fórmula para que sepamos cuánta agua tenemos que tomar al día. ¡Yay! ¡Me encantan las matemáticas! Muy bien, antes que nada necesito saber cuál es tu peso. 32 kilos. Ok, Leslie, a partir de esto te voy a explicar la fórmula. Por cada kilo de peso yo lo voy a multiplicar por 35 ml. El total va a significar los ml que yo voy a consumir de agua al día. Por ejemplo, 32 kilos, que es el peso actual de Leslie, lo vamos a multiplicar por 35 ml. El total son 1.120 ml, lo cual podemos decir que pueden ser aproximadamente 5 vasos al día. Y recuerden, amigos de Prensita, que la necesidad de agua es diferente para cada niño. Por esto les brindo la fórmula para que ustedes puedan aplicarla en casa. ¿Y qué comidas recomiendas para que podamos crecer fuertes y sanos? Bueno, esto depende de muchos factores. Primero que nada, tu plato, ¿sí? Los 3 tiempos de comida tienen que ser equilibrados, completos y que te aporten todos los nutrientes que tú necesitas para tu crecimiento y desarrollo, ¿sí? Son 3 principales grupos de alimentos, ¿sí? Que necesita un plato. Primero que nada, los energéticos, que como su nombre lo dice, son los que te van a aportar energía, como por ejemplo los cereales, y parte de estos también podemos decir que están las grasas, como semillas, los aceites, el aguacate. Y también están los constructores, que son las proteínas, ¿sí? Específicamente las de origen animal. ¿Qué? Huevo, puede ser la leche, puede ser el yogur, las carnes, el pescado. Y también están las reparadoras, que son las frutas. Pues sabemos que en nuestro plato del día a día, sabemos que es bien pobre el consumo, pero es bien importante porque esas nos van a brindar las vitaminas y los minerales necesarios que necesitamos. ¡Sí! ¡Vamos a crecer! ¿Y qué ideas de loncheras puedes darle a mamá y papá para que nosotros los niños llevemos al colegio? Claro que sí. Primero que nada, aclarar que una lonchera es solamente del 10 al 15% de los requerimientos totales de los niños.
Y el desayuno, pues, es muy aparte de la lonchera. Como lo decía anteriormente, la lonchera tiene que ser equilibrada y mantener todos los nutrientes. Un ejemplo de esta puede ser un sándwich de huevo. Sí, el huevo puede ser ya sea revuelto con vegetales o puede ser con un huevo duro. También acompañado de un lácteo, que puede ser yogur, leche. Y una lonchera no debe de irse sino acompañada de una fruta o vegetales y por supuesto el agua. Entonces, ¿esto quiere decir que no puedo llevar ninguna golosina? Claro que sí, Leslie. Lo que pasa es que no te voy a dar una recomendación para que esto sea el día a día. Eventualmente tú puedes llevar una golosina, pero de preferencia que sea bajo en azúcar, en grasa y en calorías. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, podemos llevar galletas de arroz con mantequilla de maní, almendro, marañón, siempre y cuando nos aseguremos que estas mantequillas sean lo más natural posible. También pueden ser snacks de vegetales y algunos palitos de fruta o verdura acompañados de requesón o algún yogur de tu preferencia. ¡Yummy! Bueno, esto ha sido todo por hoy y gracias por la plática y nos vemos en otro video. ¡Adiós, amigos de Prensita! ¡Adiós, amigos de Prensita!